Los misterios de la Antártida. Eric, antes de que comencemos, necesito preguntarte, has escuchado un montón de cosas al respecto de la Antártida. Sí. Hay algo que está dando mucho revuelo últimamente, ¿ok? No vamos a hablar de esos temas de una persona que ha estado hablando mucho acerca de un cubo. Ah, sí. Sí. Aunque tiene cierta relación con muchas de las cosas que vamos a hablar. Pero, primero, antes de empezar con esto, quiero que contemplen la siguiente idea. Cuando hablamos de los hongos, cuando hablamos de la luna, cuando hablamos de muchas cosas, hay una diferencia entre la evidencia de lo que determina la lógica, por ejemplo, lo que hacía Pitágoras, lo que hizo en su momento, bueno, todos estos grandes matemáticos, filósofos, etcétera, como está, ¿cómo se llama este libro de matemática? Baldor. Que pues él no fue a la escuela como tal. No. Y simplemente entendía las matemáticas y las Newton, aplicaba. Todos ellos. Grandes físicos, matemáticos. Ahí, sobre la arena. La observación y la inteligencia humana, perdón, sí son muy importantes para estas cosas. Ahora, hay una cosa que hace que yo dude de todo lo que sea un paradigma, aunque suene lógico. Okay. Estoy hablando de mi persona. Va, perfecto. Los seres humanos somos muy malos para entre naciones otorgar, dar nuestro brazo a torcer. Ok. Estados Unidos llegó a la luna y colocó su bandera. Propiedad de los Estados Unidos de Norteamérica. No, güey. La luna no es tuya. Pero yo ya puse mi bandera, propiedad de los Estados Unidos de América. Muy bien. Si tú quieres, hoy en día, puedes entrar a una página de internet, acudir con una agencia de viajes, lo que tú quieras. ¿Puedes ir a la Antártida? No. ¿Por qué? Supuestamente, digo, no, es una zona restringida, militarizada, se dice. De hecho, justamente para eso leí una anécdota de un chico que cruzó por el estrecho de Bering, creo que son menos de 4 kilómetros de distancia. No, pero este es el Polo Norte. Ah, sí, es verdad que... Yo estoy, te estoy hablando para abajo. No, hombre. No, sí. Sí, ya. Maestro de geografía no es. Sí, no. Pero bueno, uno de estos chicos igual viajó para allá y inmediatamente, supuestamente, dice él que no lo dejaron pasar, que ya lo venían rastreando desde que venía, cuando apenas tocó ahí, militares lo y retornaron. Aviones, sí, lo retornaron. Se dice, quién sabe. Se dice, supuestamente, que no te permiten llegar hasta allá. Por una de varias razones. La principal es porque pues hay condiciones climáticas extremas, extremísimas. Sí. Entonces, pues resulta que en esa circunstancia en específico, tus gobernantes, que les importa un pepino, si consumes cosas que van en contra de tu salud y en contra de tus futuros hijos y bebés, eso no les importa. Que observes cosas en televisión y en otros lugares que hagan que idees atentar contra tu vida, eso no les importa. Que ciertas sustancias que están ahí para producir automóviles y más te den enfermedades mortales, eso no les importa. Vender armas en Estados Unidos, eso no les importa. Pero es que si vas a la Antártida hay una posibilidad de que te mueras, entonces mejor te lo prohíbo. Sí. ¡Wow! Qué ilógico. Qué ilógico, pero esa dicen que es la razón principal. Eso es lo que me hace dudar fuerte de los argumentos de la ciencia. No estoy diciendo que la ciencia se equivoque. Dudo de las personas que dicen hablar por la ciencia y nos dan razones absurdas por las cuales no podemos ir a la Antártida. Entiendo que es peligroso, pero también es peligroso meterte al Amazonas. También sí. Es peligroso, por ejemplo, comer en ciertos lugares en la calle. También es peligroso hacer deportes extremos. También hay muchas cosas que son peligrosas y lo entendemos porque no somos idiotas, y perdón por la palabra, y entonces nos preparamos para algo. Pero en este caso no es que te puedas preparar. Directamente está prohibido.
¿Ok? La razón para que no atentes contra tu vida. Muy bien, vamos a empezar. Ponme la primera evidencia, por favor. La primera fotografía. Vamos a esto. Para empezar, tenemos que entender lo que es la Antártida. La Antártida, que está lleno de misterios, y ahora vamos a entender por qué hay tantos misterios referentes a este lugar. Que una de las cosas que quiero dejar muy en claro es una extensión de terreno tan grande que es un continente. No es una zona geográfica, no es un espacio en el territorio de otro continente, otro país, etc. Es como tal un continente. Ahora, se lo divide en varios países y está militarizado principalmente y o para estudios científicos siempre verificados por ojos militares. Sí. Que no pasa en todo el mundo, ¿eh? Muy bien. Es un ambiente tremendamente hostil. Claro. Es un ambiente complejo. Porque, por ejemplo, hay lugares en Canadá, digamos, o en otros países, donde las temperaturas pueden bajar 20 grados, 30 grados. Pero aquí, una temperatura baja normal es de menos 89 grados centígrados. Uf. Pues no le puedes jalar al baño, porque es un cubo de hielo lo que está ahí. Entonces, hasta el proceso de tu cuerpo puede detenerse por completo si no estás preparado para esto. Pero claro que podemos estar preparados para eso. Ahora, pásame la siguiente imagen, por favor. Sigamos con las evidencias. Muy bien. Fíjate, tiene más de... Es una cosa rara también este continente porque... Por el hecho de que a veces se conjunta con las tierras nevadas, se conjunta el hielo. Entonces a veces es un continente que a veces es más grande y a veces más pequeño, pero se calcula que tiene 13.700.000 kilómetros cuadrados. O sea, uf, que ahí está. 10% más grande a veces. Y bueno, se puede aumentar hasta los 30 millones de kilómetros cuadrados cuando está bien, bien congelado. Pásame la siguiente foto, por favor. Perdóneme. Mira, aquí podemos ver una fotografía que nos muestra cómo es la Antártida. Y cuando está de más congelada, o sea, básicamente duplica su tamaño. Duplica su tamaño. Es una cosa impresionante. Las temperaturas en general están entre los menos 10 y los menos 30 grados en sus orillas. Pero por supuesto, conforme más te acercas al centro y bla, 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 menores temperaturas, tormentas, heladas, vientos gélidos. Todo. Tal cual. Pero hemos caminado sobre Marte, así que tampoco nos vayamos así tan... Digo, sobre la Luna, perdón. Sobre la Luna. Uy. Lo dije o lo pensé. Ahora, vámonos con esto que son... Ahora sí, vámonos a los misterios. Porque, miren, todo esto lo pueden leer en la Wikipedia. Es muy interesante, la verdad es que es muy padre. Hay muchos estudios científicos que están haciendo ahí. Pero aquí es el podcast paranormal, no el podcast Wikipedia. Vámonos a esto. Perdónenme. Pues ya ve al doc, dice. En 6 meses voy, no se preocupen. Como muchos lugares en la Tierra, está lleno de grandes misterios, pero aquí hay muchos, muchos grandes misterios. Fíjate, vamos a pasar a la siguiente fotografía y les voy a explicar. Uy. Les voy a explicar. Esta foto comenzó a circular hace muchos años, cuando en Google Earth puso a disposición imágenes satelitales de la Antártida para el público en general. Ahora, esta comillas, comillas, montaña en cuestión se encuentra en la parte sur de la cordillera Ellsworth de la Antártida. Ok. Paradigmas. Aquí el texto dice lo siguiente. Tiene una forma inusualmente geométrica. No tiene una forma inusualmente geométrica. Ese es un error. Es una pirámide. Por favor. Y al lado hay otra pequeña. Por favor. Cuando alguien me dice que esto es inusualmente parecido a una pirámide, entonces me parece que inusualmente
es parecido a un científico la persona que me lo dice. Inusualmente es tonto, güey. O sea, ¿qué? Válgame. Pero bueno, inusualmente. Similar a las grandes pirámides de Giza en Egipto. Pásame la siguiente imagen. Ojo, aquí tenemos una comparación, pero recuerden que las pirámides están presentes literalmente en todas las culturas del planeta. Tiene, por supuesto, un sentido lógico con cuestiones que son desde arquitectónicas, geométricas y, por supuesto, porque descubrieron algo que muchas personas saben, pero que odian que se les diga, odian que se les diga. Hagan la prueba, por favor, de la manzanita y la pirámide en casa. Y ya no les digo más. Regrésame a la foto anterior, por favor. Ahora, se cuentan unas historias que es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado. Y se lo voy a pedir al público del podcast paranormal, porque es gente inteligente. Hay un grupo de personas que les avientan huesos y están muy contentos con eso. De hecho, No quiero sonar pro un partido político o en contra del otro. Para nada. No tiene nada que ver con política, aunque a fuerza quieren meterlo a la política. Tiene que ver con corrupción en México. Tienen organismos para el apoyo de la ciencia. Llega un nuevo gobierno que pudiera ser de derecha, izquierda, el que de sea. Cualquier partido político. No importa. Es el rival y se ponen a revisar todo lo de los otros. Y ven, pues, un montón de corrupción. Así era México. Y entonces dicen, oye, aquí tienes un montón de científicos que, por ejemplo, este hace un estudio por el cual le das $1,000,000. ¿Y qué es lo que hace? Junta 10 personas, les da a unos chocolate blanco y a otros les da chocolate negro. Y luego sale un estudio en un periódico que dice, 4 de cada 10 personas prefieren el chocolate blanco. $1,000,000 para saber si prefieren el chocolate blanco o chocolate... ¡Qué estupidez! Ah, pero es que es una persona de ciencia. Es algo importante saber qué prefiere la gente, el chocolate blanco o el chocolate negro. Deja que las chocolateras descubran eso. Sí, claro. La ciencia tiene que buscar otras cosas. Ahora, llegan estas personas y determinan la manera correcta del pensar. Y no es así. La ciencia es humilde, como lo he dicho un montón de veces. Nosotros no podemos atentar contra la inteligencia humana. Pero vemos esto, que evidentemente es una pirámide. ¿Qué determina la lógica? Mandemos recursos para llevar arqueólogos con el equipo correspondiente a estudiar esto. Y si se trata de una montaña, pues es una montaña. Sí, y va a quedar como antecedente. Que quede como antecedente. Pero si es una pirámide, y esa ahí es una pirámide más pequeña, ¡hombre! Estamos ante un gran descubrimiento. Pero inmediatamente salen científicos a tratar de explicar que por el movimiento de los vientos y la nieve, etcétera, se pule una piedra gigantesca como montaña en forma de pirámide. ¿Y por qué no ocurre en otro lugar del planeta? Porque justo en ese momento se me ocurre que pasó un cóndor cerca de Argentina, y entonces el efecto mariposa. Güey, estás diciendo tonterías. Sí. Ah, bueno, y entonces, ¿qué dicen los creyentes? No, que los Illuminatis llegaron ahí y construyeron una pirámide. A ver, ni una cosa ni la otra. Esto que estamos viendo aquí tiene cara de pirámide. Parece pirámide. Suena pirámide. Me parece que es una pirámide. Sabrá pero pirámide. Tenemos que mandar gente inteligente y preparada a que determine qué es esto. No va a venir un tipo desde la comunidad de su oficina a decirme, yo creo que se me ocurre que todo aquel que piense distinto a mí es un ignorante y esto es una montaña. Pues bueno, entonces los egipcios pues no existieron, ni los mayas, ni los incas, porque ese señor desde la comunidad de su oficina determina que esto es una montaña. Y también están los conspiranoicos locos que dicen que los Illuminati fueron a construir ¿ahí? Esto. ¿Por qué las personas que estaban en contra de la religión querrían ir a construir una pirámide en medio de la Antártida? Así es. Entonces, ni una cosa ni la otra, no sabemos qué es.
pero claramente a mí me parece que es una pirámide, es la opinión de Febo. Y es que se debería de investigar, o sea, antes de sacar un dictamen, o sea, no puedes decir, es rojo, es azul y estás viendo que es verde, no, no te vaciles. Me parece que estamos en medio, exactamente, de dos circos. Así es. Tenemos de verdad que empezar a utilizar el cerebro bien fuerte, porque hay quienes no quieren que sepamos y hay quienes quieren que creamos todo. Sí, quieren jalar para su molino el agua, ¿no? O sea, quiero que para que crea que a mí, que lo... y así, no. Es que te lo pongo así. Y digo, y con todo respeto a futuros invitados, invitados e invitadas que hemos tenido, colegas y público en general, con mucho respeto. Si yo salgo aquí a decirles una historia de los Illuminatis, de la Orden de Horus, de los mandados por el señor del bigotito, y les cuento la historia de por qué construyeron esta pirámide y por qué esto tiene una conexión extraterrestre y cómo estaban consumiendo las almas de los devotos a alguna entidad para enviarla a otro planeta, monetizo. Claro. Pero es una mentira. Así es. Esto no podemos determinar que es una montaña, porque no tiene sentido, pero tampoco podemos decir que es una pirámide construida por los Illuminatis. Pero me parece que es una pirámide. Eso sí me queda muy claro. Sí. Bueno, la naturaleza también es caprichosa. Digamos que no lo es. Vamos a pasar a la siguiente foto, porque si una pirámide nos parece extraña, vamos a ver lo siguiente. Bueno, ahí está la pirámide. Pásale, pásale, pásale. Eso es una, eso no es real. Esto sí. Mira. Esto sí es real. Esta es una fotografía real. Es conocido como el rostro de la Antártida. Año 2019, a través de la aplicación de Google, una persona descubre esto. Ok, entiendo que existe una cosa que se llama pareidolia. Así es. Pero por favor, obsérvalo y dime si no claramente hay una nariz, dos ojos y una boca ahí. Por supuesto, sin duda. ¿Cierto? Sin duda. ¿Pareidolia o neta hay un rostro ahí? Es caprichoso como para ser muy... para decir, es pareidolia, ¿no? O sea, es muy como que muy rebuscado. Pero... ah, caray. Mira, tenemos un video. El video número uno. Vamos a ver el video número uno. Y me van diciendo qué onda. Ahí está. Para que no vayan a decir que me lo inventé yo o se lo inventó el Fermex. Ahí está. Ustedes pueden acceder. Pueden acceder al Google Earth y lo pueden descubrir. A mí lo que me parece muy curioso, diría el Fede Lobo. Ajá. Es que... el señor del sombrero. El señor del bigote. El señor del bigote, sí, cierto. Me parece muy curioso atribuyéndole que por fuerzas naturales y cosas lógicas se creó una pirámide. Pues eso, si fue algo, digamos, al azar que lo hizo el viento, ya lo hubiera cubierto a través de la nieve, ¿no? Es muy caprichoso. La naturaleza es así. Pero si eso lleva mucho tiempo ahí. Tanto ¿qué? Que lo pudiste ver en un Google Earth, no manches. O sea, es... está, por lo menos es muy interesante, ¿no? Por lo menos es muy interesante. Ahora, ¿sabes dónde hay otro rostro? ¿Así? ¿Dónde? En Marte. Ah, sí, el rostro de Marte. De hecho, ¿sabes a qué me recuerda ese rostro? A estas figuras talladas en madera, que son largas. Tiene mucha semejanza. Pero hay otro lugar en la Tierra donde hay una construcción de un rostro, incluso me atreveré a decir que más grande que este. Ok, a ver. Ah, no la tienes. Bueno... sí. O sea, okay. No la tengo aquí ahorita. Pero dime. Pero, perdón. Pero la podemos recordar. Ok. Machu Picchu. Ah, claro. Gente de Perú, díganme si no es cierto. Sí. En Machu Picchu, este tipo aburrido, el clásico güey decide, maestra, va a revisar la tarea. Así, ese que se le poncha la llanta de camino a casa, que no tiene ni perro que le ladre, pero que cree que habla por medio de la... o sea, de su boca, por su boca habla la ciencia.
dice que también es una pareidolia lo que está en Machu Picchu, y esto, y la pirámide, y todo lo demás. Y la NASA dice, ¿cómo te quiero, hermano? Y yo digo, ah, caray. Ay, váyanse a tomar un café o algo. Vamos a ver lo siguiente, vamos a ver lo siguiente, por favor. Porque ahorita vamos a entrar a más misterios, donde ya me parece que estamos hablando de cuestiones donde la gente comienza un poquito a perderse del misterio verdadero. Ok. Del misterio verdadero. Pásame la siguiente imagen, por favor. Ok. Ahí lo que podemos ver, pues es un círculo apuntando un punto en un espacio. No es un punto, pero... conocida como la puerta secreta. Sí. Del señor del bigotito. Porque hay una teoría bien loca de que se... Hay un tema que es real. El señor del bigote raro estaba obsesionado con un montón de cosas más interesantes que lo que la gente cree. Sí. Más interesantes. Muchísimo, ¿eh? Brutal. No sabía tanto como creemos, pero estaba investigando. Tenía los recursos, tenía la gente para hacerlo. Tanto avanzaron en ciencia, en conocimiento, en tecnología, tanto avanzaron que después existieron proyectos para salvar a científicos, doctores, experimentadores, etcétera, de esta gente que sabemos de quién hablo, el del bigote raro, sí. ¿Cierto? Sí, sí, sí. De hecho, para reforzar un poquito, a mí me gusta mucho el inicio de la película de Hellboy, donde, donde el que está abriendo el portal y los que lo cuidan son del señor del bigotito. Sabemos que le encantaban estos temas. Pero le encantaban no de la misma manera que a nosotros. No, él por otras cosas. Él no dudaba si existían o no existían. Él creía verdaderamente que podía obtener un poder ilimitado, sí, si conseguía ciertas cosas. Y a partir de que empieza a encontrar algunas de estas, comienza entonces una búsqueda de otras cosas, la búsqueda, correcto, del poder, que ha vuelto locas a muchas personas. Efectivamente. Hecho real. Nada ficticio. Hecho real, dos cosas. Hecho real. Si sí o si no, ese es otro rollo. Esta persona, el que empieza con la letra H, que tiene un bigote raro, mandó a personas a la Antártida. No lo dudaría, ni por un hecho segundo. Real. Sí. Y llegaron varios. Hecho real. Estaban los planes y según la documentación, llegaron a la luna. Es que no tenemos pruebas y no sé qué. Ok. Yo solo estoy diciendo que estas personas mandaron gente a la luna y mandaron gente a la Antártida. Y según sus documentos, llegaron a la luna y llegaron a la Antártida. ¿Qué dice la historia de la razón por la cual estas personas enviadas por el señor del bigote fueron a la Antártida? ¿A qué crees que fueron? Ay, caray. Me agarras en curva, pero no recuerdo si leí. Más o menos. Es una tontería. O sea, no es una tontería, pero... ajá, o sea, no me lo vas a creer si te lo digo. Yo creo... bueno... no recuerdo bien. Te voy a decir. Échalo. Fueron por aceite de ballena. Ok. Continuemos. ¿Tú quieres creer eso, Eric? Adelante. Ustedes, amable público, quieren creer. O sea, si un día descubrimos que sí llegaron a la luna, ¿cuál va a ser el pretexto? ¿Fueron por piedras lunares? Ajá. ¿Por polvitos fueron mágicos? ¿Fueron a verificar que llegara la señal de internet? Bueno, esto entonces ocurren estas situaciones que disparan la imaginación de muchas personas. La puerta secreta. Se cree entonces que esta puerta secreta es la entrada a una base secreta o de Estados Unidos o de los NAZIS. Sí. Vamos a ver la siguiente fotografía, por favor. Mira. Es que eso es capricho de la naturaleza, ¿eh? O sea, fue tan perfecto que hizo una entrada. O sea, es la naturaleza. No sabemos qué es, pero el hecho es otra vez. O sea,
por situaciones externas que tampoco comprendemos, esto raro, ya le dimos características increíbles. Sí. Increíbles. Pero no sabemos qué es. Fíjense. En 1938, el señor del bigote raro envió una expedición alemana a la Antártida para obtener aceite de ballena. Ok, y a la Antártida. All right. Bueno. Bien. Han ocurrido un montón de cosas. Y, por ejemplo, quiero que veamos la siguiente fotografía. Ok. Que no es en el planeta. Ah, bueno, no está, no. Está, aquí están los NAZIs. Llegando, ¿no? Y la nave del FEPO. Último modelo, como pueden ver. Pero pásame la siguiente foto, por favor. Esta. ¿Dónde es eso, Eric? Creo que es Marte. Exactamente. ¿Verdad que sí? Sírvale una bien fría, Eric. No, por, gracias. Por atinarle. Bueno. Pero una... Ya lo trae Mariana. Esta es conocida como la Puerta de Marte. Esto se tomó esta fotografía el 7 de mayo del 2022. Obviamente la NASA publica esta fotografía. La toma el robot Curiosity. Y está identificada en la serie Sol 3466. 3466, que se publicó en varios fotogramas en el sitio web del programa de exploración de Marte. Ok. Okay. La NASA ha dicho una cosa. Esto sí es un capricho a la naturaleza, es un accidente geográfico, porque esa puerta que tú estás viendo ahí, aunque parece ser muy grande, es muy chiquita. Es muy chiquita, sí. Y ve, está como, es un pedacito nada más ahí como roto, como de un sistema de piedras tipo laja, como lo que se ve allá arriba. Y la verdad, aunque yo no le quiero creer nunca a la NASA, ahí tienen razón. Me parece que ahí tienen razón. Sí. Me parece que ahí tienen razón. Pero hay gente que ha querido comparar esto con la puerta de la Antártida. Sí. Y me parece que no es para nada así. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. De hecho, les voy a mostrar otra cosa que también es muy interesante. Año 2018. Okay. Hace 6 años. Sí. Hay un canal que me fascina. Me fascina. Se llama Secure Team. De hecho, ya ahorita van, creo que en el Secure Team 10, porque le han, o 9, porque le han ido, ha ido pasando por varias cosas. Algunas de las cosas más extraordinarias, porque es totalmente del fenómeno ovni, que he visto en mi vida, las he visto en Secure Team. Si ustedes no conocen ese canal, vayan, suscríbanse, es buenísimo, está en inglés. Hey guys, ¿cómo se llama este cuate? Creo que se llama Andrew. No me acuerdo, pero bueno, o Ryan. Es excelente. Bueno, él publica en un video algo que encontraron en Google Earth. Se supone que es un ovni que se estrella en la isla de San Pedro, en la Antártida. Vamos a verlo el siguiente video. Perdón por la tos. Mira, ahí está. Ok. Uf. Ovni tipo cigarro que se estrelló y después fue... dejando el... hasta en... Ve. Sí, mira, no, mira. Mira. Ahí está el accidente. Ahí está el golpe geográfico. Ahí está el golpe. Rebota. De ahí. Rebota. Impacto, mira, ve el impacto, ¿eh? Ve el impacto. Ahí está el impacto. Que de hecho tiene como esa explosión. Y ahí está ya. Fue a parar. Mira. Wow. Pero... híjole. Alguien le dijo a la NASA, así como Jimmy, pongámoslo a prueba, le dijeron, NASA, gente de ciencia, nadie te preguntó, pero dinos qué es esto. ¿Tú qué crees que sea esto? Dijo la NASA que seguramente habrá dicho que... es que por más que respuesta que no yo te quiera NASA, dar... No fue la NASA, okay, pero ¿qué crees? Fue una persona, ok. Ah, caray. Mira, te podría decir que te dirían que fue un pedazo de roca que cayó y que porque nosotros lo vemos así, pero ahí hay una inclinación y bla, bla, bla. Lo que dicen es que es un pedazo. Fue el sitio web de divulgación científica Life Science que dice que lo que se ve ahí en realidad es el resto de la caída de un glaciar del monte Paget, que es el que está ahí. Cerca. Y entonces este pedazo de casi 3 kilómetros de extensión cayó
Y obviamente llegó a parar ahí. Ok, vamos a ver ahora sí la siguiente fotografía. Mira. La siguiente, perdón. Ok. Ahí está. Yo solamente tengo una duda. Dime. Un pedazo de hielo de 3 kilómetros de extensión, con una forma tan larga. Si eso mide 3 kilómetros de extensión, ¿cuánto avanzó? Es hielo. ¿No se hubiera quebrado? Sí, y de hecho, ¿de qué altura habrá caído para tener ese impulso? Es como que se quebró de la parte alta de la montaña y entonces se deslizó. Pero se hubiera quebrado muchas partes. Aquí me puedo dudar y aún así quiero pensar que sí tienen razón, que es posible. O sea, ¿es factible? Sí. Pero es muy raro. Sería muy raro, ¿no? Encontrarle la explicación. Acabas de decir exactamente algo muy correcto. ¿Pero qué es más factible? Que un bloque de hielo de casi 3 kilómetros, estamos en la Antártida, esto es posible, se haya deslizado sin quebrarse, o un objeto extraterrestre colisionó y nadie llegó a rescatarlo, tanto así que Google Earth pudo tomar fotografías satelitales. Yo me iría por lo segundo. ¿Tú crees que eso sería una nave? Es que le encuentro más posibilidades, más lógica. O no, tal vez no una nave, un objeto extraño, algo... Yo no, la verdad no sé. Lo veo más como que es algo, sí, natural. Un bloque de hielo, una piedra, okay. La verdad. Lo quise contar así como muy, muy dramático. Acá, pero me suena que es eso. Pero vamos a ver ahora a algo que se llama el ovni circular. Hay un video. Hoy ando muy creyente, ¿no? Mira, México Geek es quien lo sube a YouTube y dice que cuando tú introduces una serie de coordenadas, que son 66 grados, 16 horas, 23.93, 66 grados, 16 minutos, 23.95 segundos sur, 100 grados, 59.5 minutos, 13 segundos este, aparece lo siguiente. ¿Estás bien? Ay, me estoy... Mira. Qué interesante, ¿verdad? Mira, sí. Mira. Muy interesante. Chécate. Observa muy bien esto, ¿eh? Ok. Esto es captado por Google Earth. ¿Sabes qué dicen los escépticos? Dímelo. Que es una piedra gigantesca de forma circular. Ok. Yo te voy a decir algo. Dímelo. Yo no sé qué es eso. No puedo decir que eso es la mitad de un ovni o algo así. No puedo. Definitivamente eso no es una piedra circular, no manches. De ese tamaño, tal vez no sea un ovni, sea una base, exactamente, una construcción, tal vez una aeronave, que se una parte o algo así, como estas partes donde llegan los helicópteros que están así. ¿Un helipuerto? No lo sé, pero esto sí es verdaderamente extraño. Es verdaderamente extraño. Mucho. Hay muchas rarezas en la Antártida. Te voy a enseñar ahora una fotografía que te va a encantar. Ponme la siguiente foto, porfa. La que sí. Esta. Uf. Y la siguiente, por favor, para que lo veamos más a detalle. Ve la clase de alienígena que tenemos en pantalla. Regrésale a la anterior para que lo veamos de cuerpo completo. Imagínate que Patricio tiene un primo que vive en la Antártida. Ok. Que quiso probar suerte en Hollywood y le dijeron, híjole, crea tu monstruo. Mejor regrésate a la Antártida. Esto que estamos viendo en pantalla es una criatura marina que posee 20 brazos.
Tiene algunos que parecen ser plumas, pues son brazos que parecen ser plumas, otros de formas irregulares, pequeñas garras que utiliza para sujetarse, y es capaz de sumergirse 3.840 metros debajo de la helada superficie de la Antártida. Esto que estamos viendo en pantalla se llama Promocrocrinus fragarius. Pertenece al grupo de las estrellas de mar. Primo de Patricio, amigo de Bob Esponja. Ok. Pero pues obviamente, en ese lugar tan extraño, con temperaturas tan raras, pues tiene que haber... Es el primo albino de Rodrigo. En efecto, Flor, está haciendo correcto. Vamos a otro animal extraño, extrañísimo, de la Antártida. Ok, este animal que vamos a ver a continuación, vamos a ver unos videos, se viraliza a través de internet. Es un ave de plumaje blanco, con un tamaño impresionante. Sí. Y bueno, según se afirma, este conocido como el Erosion Bird, o también los Opium. Opium, así es. Habita en Antártida y tiene aproximadamente 2 metros de altura. Se alimenta de animales, vegetales también. Y bueno, son capaces de entender el lenguaje humano, pueden pronunciar algunas palabras, son capaces de levitar, y en la actualidad grupos de científicos están estudiando sus hábitos. Vamos a verlos. Ok. Estos se llaman Erosion Birds. Obvio. También. Sí, pero no, ahorita les cambiaron el nombre porque si no los corren. Ahí está. Mira. Ah, mira. Y están con personas y toda la onda, ¿eh? Ahora. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? No, según yo, este es Abelardo albino en ácidos. Sí, pero nombre. ¿Qué pasa con esto? Obviamente esto no es real. Obviamente esto no es real. Estamos de acuerdo, ¿ah? Esto no es real. Esto es creado, por supuesto, con inteligencia artificial. Y fue un usuario que, por cierto, TikTok le borró la cuenta. Okay. Se llama DrewFX. D-R-E-V-F-X. No lo busquen porque ya no está. Si está el FX al lado de su nombre, crean que es creador de... Ahora. Vale. Vamos a el siguiente misterio. Vamos, ponme la siguiente foto, Rodrigo, por favor, porque esto, yo sé que muchas personas están pensando, sí, bueno, esto, lo otro, exactamente. El misterio gozoso, venga. ¿Tú sabes cómo se llama este muro gigantesco de hielo que estamos viendo aquí? He escuchado varios nombres, pero no, dime. Se llama el muro de Ross. De Ross. No de arroz. De arroz, de arroz. De arroz. Ok. De arroz. El muro de arroz. Palabras más, palabras menos. Hay personas que de hecho han creado un modelo muy interesante explicando cómo funcionaría una tierra plana. Ok. Las historias de la, no de la tierra plana, sino de la Antártida, no son muy antiguas. Sí. La Antártida es un continente que en realidad fue como, por decirlo así, descubierto, visto la primera vez en los años 1600. Sin embargo, ya habían personas antes, o sea, estoy hablándote de en la época de los filósofos, iba a decir filósofos griegos, que también eran filósofos algunos. Estos filósofos griegos, y en otras culturas, por supuesto, del mundo. Sí. Muchísimos, literalmente miles de años antes, ya teorizaban con la idea de que la Tierra no fuera plana. Ok. No fuera algo así como un escenario de teatro, sino que la Tierra era como una esfera o algo similar. Y cuando ellos subían por esa esfera, se daban cuenta de que había... muros. No. No. Frío. Frío. Ah, ok. Y teorizaban que en la parte de arriba y de abajo de la Tierra, si fuera esférica, tendría que estar congelada. Y no se equivocaron. No, hombre. Ahora,
En esas teorías que se formularon, nunca existió la teoría de un muro de hielo. Solamente en las teorías de una tierra plana. Ajá. Lo que estamos viendo no es inteligencia artificial. Es una fotografía, ¿ok? ¿Cuál será la sorpresa de científicos al llegar a lo que pareciera ser el fin del mundo y encontrarse literalmente con una barrera de hielo tal cual lo describen las teorías de la Tierra plana? Claro. Ufa. Gracias. Okay. Ok. Vamos por partes. No quiero que vayan a pensar cosas ahí raras. Obviamente, vamos a pensar no que la Tierra es plana, sino que la Tierra tiene un límite marcado, porque esto tú dices, ah, no, bueno, o sea, lo subo en 15 minutos. No, esto mide... kilómetros. La verdad, no quisiera decir que... una cantidad, ¿no? Una cantidad específica, pero... varios metros. En los años 1600, así de, alguien, la Antártida divisó... Exactamente, muy bien, Rodrigo Borquecho. Muy bien, los años 1600, exactamente, así fue. Estos muros de la Antártida se supone que se extienden. Ok. Porque obviamente si no el agua caería del otro lado y otras cosas, ¿no? Si uno piensa que el planeta Tierra tiene un final, por ser plano o lo que ustedes quieran pensar, tiene un final, la siguiente pregunta sería... si yo subo ese muro y sigo caminando... ¿qué hay? ¿Caigo? ¿Qué? Sí. Es interesante, ¿no? Y aviva la creatividad y la imaginación humana. Según los defensores de la teoría de la barrera de hielo, conocido como el muro de Ross, detrás de esta imponente barrera, no caes a la nada. ¿Qué? Detrás de esta... hay un nuevo mundo, otros continentes, civilizaciones secretas que poseen tecnología avanzada, culturas diferentes a las nuestras. Afirman que esta existencia desconocida está siendo ocultada por una conspiración global. Ponme la siguiente foto, por favor. Perdóname. Mira. Ahora. ¿Te parece que tiene sentido eso? Honestamente, Eric. La verdad, no. No. Porque suena como Game of Thrones. ¿Como qué? Game of Thrones. Como Game of Thrones. No te parece lógico. Tú piensas que la Tierra es una esfera y que esto no tiene sentido. Sí. ¿Has visto alguna vez un video del Polo Norte o el Polo Sur? No. Qué raro. ¿Has visto lo que hay detrás de esos muros? De estos muros? No. Qué raro. Uh-huh. ¿Y por qué defiendes la idea de la NASA? Pues mira, ay Dios, es que... te lo dije en un principio. ¿Sí? Nos cuentan cosas desde que somos chiquitos, en la escuela, nuestras familias, nuestros bisabuelos. Tú nunca has estado ahí, Eric. Nunca. Nunca te has asomado del otro lado. ¿Por qué aseguras que no hay un mundo más allá? Digamos que yo no lo vería tan factible. ¿Quieres ver un video? A ver, venga. Ponme el siguiente video, por favor. Ilústrame. Esto es un video asomándose detrás de esos muros. Okay. Fíjate. ¿Qué ves ahí? Podría decirte que una ciudad. Parece una ciudad. ¿Podrías decirme o eso es una ciudad? Podría decirte. ¿Qué otra cosa puede ser, Eric? Mira, te voy a decir... ¿qué es este video? ¿Ok? Ok, dímelo. Este video comienza a circular en redes, grabado al otro lado del muro de Ross. En dicho video se pueden observar estructuras similares a edificios o construcciones. No sabemos quién subió el video. Uh-huh. No sabemos la fecha en la que fue tomado. La calidad, claro, es baja. Si alguien tuviera recursos para ir a la Antártida y cruzar, esperaríamos un mejor video. Claro. Pero incluso las fotografías de los seres extraterrestres en la base de Dulce son de muy baja calidad. ¿Sí? Y hay una razón para eso. Viendo esto,
¿No te parece que pudiera tener un una pizca, quizá, no de realidad, sino por lo menos podemos dudar un poco de la NASA y creerle un poco a un informante anónimo? Tal vez. Le daría un porcentaje. Okay. Digo, no lo dejaría en cero absoluto, pero sí en un porcentaje. Sí me causaría esa incertidumbre. Es muy interesante este video. La verdad es que es muy interesante. Sí. Pero te voy a contar algo. Cuéntame. Ponme, por favor, otra vez las fotografías. El muro de Ross existe, es real. Sí. Ya les mostré fotos. Ahí está. Es una plataforma de hielo que se encuentra en la Antártida. Eso lo sabemos. En lo conocido como Bahía de Ross. Es una plataforma de hielo. Es la más grande del continente antártico y uno de los más grandes del mundo, quizá el más grande. Cubre un área de aproximadamente, escuchen esto, 487,000 kilómetros cuadrados. Por supuesto, si entre la neblina tú llegas y te topas con este muro y empiezas a avanzar, parece que jamás vas a terminar de avanzar al lado de una pared de hielo. Así es. Dando inicio a la leyenda del muro de Ross. Para que lo podamos comprender mejor, vamos a ver el siguiente video. El 6. Baja el volumen. Ahí está. Ahí está el muro de Ross. Fíjate, ¿eh? Están avanzando. Imagínate tú en una barcaza en 1600 y fracción. Pues parece que sí hay un muro. Sí. Y ya después el mundo se acaba. Te caes del otro lado. Ve cómo están avanzando. Y continúan avanzando. Y continúan avanzando. Y continúan avanzando. Y parece que no se acaba. Sí. Mira. Siguen y siguen. Pero ahí está. Ahí podemos ver la orillita de un lado. Sí. Ahí está el muro. El planeta es gigantesco para la perspectiva de un ser humano. Es enorme. Y un bloque de hielo en estas circunstancias parece una pared interminable, pero sí tiene fin. Claro. Hay una expedición. Con esto voy a cerrar. Yo sé que hay más misterios. Muchos más. Pero ya los tocamos cuando este señor Bird viajó y entró a la Tierra Hueca desde la Antártida. Ya conocemos las historias del señor Carles Tora. Uh-huh. Y si todo sale bien, nos las va a contar de primera mano. ¿Okay? Por eso no incluimos otras cosas. Lo más importante es esto. Una de las exploraciones más recientes significativas fue la Expedición Antártica Internacional entre el 2014 y 2017. Conocida como el proyecto Ice Cube, justamente aquí, en el Muro de Ross. Colaboraron varios países. Todo con el objetivo de estudiar el hielo marino y la plataforma de hielo en la región del Muro de Ross. ¿Por qué? Porque hay un cambio climático y le estamos partiendo la Mauser al planeta Tierra. Por supuesto, ese cambio climático se refleja en la Antártida. Durante la expedición se utilizaron tecnologías avanzadas como sonares y sistemas de radar para mapear la topografía del lecho marino bajo la plataforma del hielo. Son kilómetros de extensión. Hay cosas que pasan que tienen que ver con neutrinos, que tienen que ver con deshielos en la Antártida. Es lo que nadie está observando y me parece que es el secreto mejor guardado. Uh-huh. No conocemos la razón por la cual se reciben y se emiten neutrinos desde la Antártida. Ok. De hecho, pocas personas entendemos el término neutrino. ¿Por qué el planeta emitiría desde esta zona o recibiría desde esta zona? Uno. Dos. Eso que vimos de la pirámide, desde mi punto de vista, no es una locura que sea una pirámide. Nos hemos dado cuenta conforme avanza
la ciencia, la arqueología, la paleontología, etcétera, que por lo menos existieron 9 ocasiones en las que el planeta, las condiciones climáticas, pudieron haber borrado de la faz de la Tierra sin dejar un solo vestigio de una civilización tan inteligente o más que el ser humano, con tanta tecnología o más que la que hoy poseemos. Quiere decir que si existió una humanidad como nosotros estamos hoy y ocurrió una de estas 9 catástrofes, la siguiente humanidad no tendría forma de saber que existimos. Exactamente. A menos que estudiaran la Antártica. Porque ahí el hielo y las condiciones climatológicas pudieran permitir, como cuando metemos una manzana al congelador, que perdure en el tiempo. Correcto. Tiene sentido que primates o animales evolucionados construyan pirámides, porque entendemos la geometría por medio de la observación, matemáticas, arquitectura. Este lugar tiene 2 misterios desde mi punto de vista muy grandes. El misterio de los neutrinos. Okay. Es más, voy a poner 3. El misterio de los neutrinos. La posibilidad de vestigios, no de una civilización como la nuestra, sino más desarrollada, más antigua, una civilización distinta a la humana. Y la tercera, si una civilización antes que el ser humano, las plantas, los hongos, las bacterias y los virus no eran iguales a los que están ahora presentes. Estamos destruyendo el planeta y este territorio se está derritiendo. Sí. Y con ello se va a derretir todo lo que estaba ahí. Todo lo que estaba ahí. Y sí, vamos a descubrir pirámides, pero posiblemente vayamos a descubrir un virus súper letal. Un bicho, un hongo, que nos borre del planeta Tierra. De acuerdísimo. Me parece que hay muchas razones por las cuales los gobiernos deciden que no podemos ir. Se me hace más lógico que otra cosa. Gran misterio de la Antártida. Bravo. Cierro el caso, señoría. Bravo. De hecho, sí, en estas investigaciones que he estado haciendo para Nosocomio, me encontré con una noticia que la verdad yo dije, puede ser falsa, no lo sé. Pero estuve leyendo en otros lugares y en otras investigaciones, de hecho hasta en la deep web, PDFs y así, que sí, que efectivamente es real, no como se cuenta, pero sí es real, que en un deshielo encontraron un digamos que una bacteria. Claro. Que por las condiciones climáticas no se adaptó bien a las condiciones actuales. Pero si le hubieran dado el tiempo de obviamente tú sabes cómo son las enfermedades, que se van evolucionando y se van adaptando. Si le hubiéramos llegado a dar un tiempo de desarrollarse y de evolucionar, podría o llegaría a ser sumamente mortífera. Es terrible. La noticia, como creo que es a la que te refieres, sí. Estaban haciendo unos estudios donde meten unos como tubos, sí, que cortan la corteza. Así y entonces es. Al retirar en las capas del hielo ver lo que había ocurrido hace 1,000, 10,000, etcétera, millones de años. Sí. Se dieron cuenta al sacarlo que en unas de las capas habían una forma de bacteria. Sí, correcto. Que de estar viva el día de hoy estuviera catastrófica. Adiós el ser humano. Pero sí, la cuestión es esta: las bacterias y los virus no funcionan igual que nosotros. Ah, de acuerdo, sí. El peligro de hacer estas extracciones es grande, es grave. Pero el deshielo es más grave aún. Así es. ¿Quién lo va a detener? ¿Quién lo detiene? Uno, y por ejemplo, ahí no hay intervención humana. O sea, claro, en el sentido de que nosotros lo estamos provocando, sí, pero no hay intervención humana de decir, ¡ah, caray, había una bacteria! ¡Uf! Cuidado. Imagínate que ya está ocurriendo, que está ocurriendo desde hace años, y que en estos deshielos se mezcla con el agua marina, llega a rincones del planeta, se llega a desarrollar una bacteria.
lo vimos con él, lo vimos hace poco, hace 3-4 años. Ah, ya. Que como de no fue la misma que pegó ahí, no fue la misma aquí. Y no tardó nada en evolucionar esto. O sea, imagínate algo que pueda ser extremadamente letal en ese tiempo, logre desarrollarse aquí. En esta actualidad, no, yo... ¿Pasó? De hecho, se cree que a los dinosaurios no fue el evento de del meteorito lo que los terminó. Sino que ese evento permitió... Que proliferara algunos tipos de bacterias y virus que acabaron con ellos. Así es.